Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Chicas Guapas. Hoy tenemos todo lo que a vos te gusta. Para empezar, vamos a ver el lanzamiento de Argentinas en Miami con Sophie Sámolo, con un montón de famosos. La verdad que fue muy emocionante para mí ser parte de ese programa como notera y como productora y charlar con ella, con Sophie, su historia de vida, cómo lo une a Miami, cómo a mí viviendo allá. También ese programa me moviliza mucho. La número uno de Chicas Guapas, Rox Trend, te muestra todo. Todo lo que pasó en Guarmichela, qué famosas fueron, Gise Dulco, la verdad, muy top. Y obviamente Rox te va a contar todo lo que pasó y va a charlar con los protagonistas de la noche. Acceso exclusivo, el backstage de So Pink, la nueva campaña con Yeye Neumann, con Elena Fortabat, obviamente Marce, que es increíble lo que hace como diseñador, nos abre las puertas de cómo se hizo esa campaña y te lo mostramos en exclusiva acá, ¿eh? Vamos a hablar con Chugri acerca del profilo y todas las técnicas que tenemos para ayudarnos a estar con más confianza en nosotras mismas y sentirnos mucho mejor por dentro y por fuera. Así que, si mi Mide Watches lo permite, este gran programa llamado Chicas Guapas empieza ahora. Bienvenidos al evento de Argentinos en Miami. Soy Lucía Ugarte y hoy te voy a contar algunas historias de vida de Argentinos en Miami. Te voy a contar cómo fue para la protagonista, para Sophie Sámolo, que la estamos esperando hacer este programa que fue tan especial, que muestra el lado B de la ciudad, ¿no? Historias de vida, cómo fue su trayectoria, cómo es el lado B para poder llegar a lo que hoy son. Vamos a hablar con Vicky de Fit & Sweet, con Teresa Ortega de Medex, vamos a hablar con Sophie Sámolo. La verdad que es muy emocionante y lo vas a poder ver acá en Chicas Guapas desde la Fernetería de las Bellas Artes. Sophie Sámolo en Chicas Guapas, qué lindo. Que la verdad trabajar con vos es lo más, ella es alegre, es responsable, es buena onda, nos divertimos, hay stories, hay de todo. Gracias, Sophie. Escúchame, tengo tanto material en el teléfono que no entendés. O sea, tengo 75 carpetas de todos los videos, fotos. O sea, nos divertimos mucho. Contame eso, ¿cómo fue hacer este programa para vos? A mí me sorprendió por todos lados y además el equipo increíble que se armó, eso fue lo más lindo. Yo sentí como que estaba en viaje egresado, no sé vos. La joda arrancaba a las 9 de la mañana, no es que estábamos a las 5 de la mañana, ¿entendés? Hasta tarde. 11 de la noche fue la única noche que fue lo más tarde y ya estábamos en la cama. Muy lindo equipo, muy lindo clima. Como ya en retrospectiva, pasar unos días al rodaje. Sí. ¿Qué fue lo que más te gustó hacerlo? Y a mí me gustó mucho escuchar y compartir con la gente las historias de vida. La historia de Tere me encantó, me pareció súper emotiva, me gustó conocerla a ella, escucharla, saber sobre una historia tan linda, de tanta perseverancia, esfuerzo, trabajo. Y un poco este mensaje que siempre hablamos de que las cosas con esfuerzo, si uno hace las cosas bien, trabaja, se esfuerza y va por lo que uno quiere, tratando de correr, tipo, viste cuando te dice el angelito y el diablito, tratando de correr el que te dice no vas a poder, no vas a poder y decir puedo, puedo, lo voy a lograr, se puede. Además Miami te une mucho con la historia de tu papá, de tu hermano, contanos eso que también se va a volver en el programa, todo. O sea, papá vivió 10 años en Miami, la segunda vez que vivió en Miami. Yo aterrizaba en Miami, aterrizo, me pasa hasta el día de hoy, y me acuerdo de aterrizar y verlo a papá, había un lugar que se llamaba La Carreta, que mi papá me esperaba ahí 5 de la mañana que llegaba el vuelo. Era muy loco porque en cada programa, yo ahí fui productora del programa, veía que había historias que sin querer conectaban con tu historia personal. Sentí como que algo de él, de su energía, estaba muy allá, muy presente en Miami. Fue Cali los últimos días, yo y tu esposo también. ¿Cómo fue compartirlo con la familia? Y a mí me encanta que mi familia y que mi hija me vea trabajar. Me encanta que me vea haciendo lo que yo más amo que de mi trabajo. Y está confirmada la segunda temporada. ¿Estás lista? Ya está confirmada. Mentira. Lo dijeron los productores, pero no te dijeron. Está confirmado. ¿Vamos a ir a hablar de Miguel? Ya vamos a Miami. Con Ana Rosenfeld, mi amiga personal, abogada número uno de la Argentina y protagonista de uno de los capítulos de Argentinos de Miami. Sí, estoy feliz, primero que nada, porque parte de mi vida, vos sabés que me reparto Argentina y Miami. La vida no es como así, la gente piensa que vivir en Miami es bárbaro. No, hay que laburar como acá. No es que uno llega, aterriza y dice, ah, el Edén, el paraíso. No, es hermoso, es hermosísimo, pero de turista. Y hablemos de esta nueva etapa como conductora de televisión con Diego Suárez Macea, un éxito absoluto.
absoluto en NET, porque es la forma de ver casos que todos nos interesan, pero con gente que sabe de, obviamente, abogacía. Te habla con autoridad y con una mirada contrastante de periodista contigo. A mí me fascinó, culpable o inocente, contame este proyecto. Bueno, primero estoy feliz por la convocatoria, porque no es lo mismo, o sea, todos los últimos 30 años de mi vida me dediqué a ser panelista o ser convocada cada vez que tenía la oportunidad de ir. O sea, había un caso y me llamaba, me decían, Ana, vení, contanos. La dupla que hacemos con Diego, que él es periodista, que tiene la noticia, la información, y yo que entrevisto a los abogados desde un lugar jurídico, con una mirada jurídica, y realmente hoy los casos pasan más por la televisión que por tribunales. Vamos a ver todos los domingos por la pantalla en NET, ¿no? Sí, 21 horas, los espero, ¿eh? Culpable o inocente, la decisión es de ustedes. En Argentinos en Miami hay historias exitosas de argentinos que emigraron con un sueño, con triunfar en Estados Unidos. Y Tere Ortega es amiga de la casa en Chicas Guapas. Y qué bueno que estés en este programa en Argentinos en Miami, Tere. Así es, imagínate, me encanta la idea y por supuesto les va a ir súper bien. Programón. ¿Cómo te sentiste contándole tu historia a Sofi Sámbolo, que era una persona desconocida para vos y te abriste completamente, ¿no? Pero divina, Sofía, la verdad, en una nota muy cálida y a gusto, placentera. ¿Cuál fue tu primera profesión? ¿Y cuál es tu actual? Sé por varias. A ver, contame todas. Vendí ropa en una tienda, luego vendí en otra tienda zapatos, después hacía comida para vender a domicilio. Yo lo hacía, pobre gente, lo aceptaba. Muy bien. Después, bueno, un montón de cosas. Después limpié, generé una empresa de... Me fue muy bien, 3 años limpiando y bueno, hasta que... Siguiendo con la meta fija de lo que quería, conseguí hacer mi propio negocio. Y de ahí, 25 años después, dueña de una empresa de estética láser, exitosa. Así es, gracias a Dios. Sin hablar inglés. Sin hablar inglés, con mi socio Mariano Retamar, los dos logramos tener nuestra compañía, Medex High Technology, y hoy una compañía muy importante y reconocida en Estados Unidos. Felicidades, Tere. Gracias a ustedes y que les vaya súper bien, va a ser un éxito. Argentinos en Miami. ¿Cómo nació Fit & Sweet? Fit & Sweet nace de un problema personal de salud que tuve acá en Argentina en pandemia y a raíz de eso tuve que cambiar todos mis hábitos a unos mucho más saludables, así que buscando opciones para mí, sustitutos de cosas ricas, especialmente dulces que nos dan ganas de comer, sin azúcar, sin gluten, que eran como mis nuevos hábitos, nace Fit & Sweet acá y luego decido llevarlo a Miami. ¿Pero cómo? ¿Cómo decido llevarlo a Miami? Los emprendimientos llegan como a un punto en el que como que tenés que tomar decisiones de crecimiento. Y bueno, dije, apuesto a algo nuevo, a otro horizonte, empezar de cero en otro país. Caso de éxito Argentina en Miami, felicitaciones. Gracias, gracias. Sí, es un camino... Arduo, hay que meterle, pero sí, la verdad que estoy muy contenta. Si te quieren comprar Fit & Sweet, ¿dónde lo encuentran? Bueno, depende. En Argentina, en la tienda online, que en el Instagram, que es Fit & Sweet for You, pueden entrar al perfil y ahí está la tienda online, te lo llevan a tu casa. Y bueno, en Miami, en varios supermercados que también lo pueden ver en Instagram. Muy bueno, felicitaciones, Vicky, te queremos. Ya, muchas gracias, gracias. Los creadores de este gran programa es esta alianza de productoras número uno de Argentina, Bamidia y Jotax. Qué lujo estar de nuevo con Jotax. No, ¿y cómo se ocurrió esta idea? Porque la verdad es muy buena, mostrar el lado B de la gente que migra a Miami. Tal cual, así como lo decís, nada. Vimos la necesidad de esto, de contar historias de vida. Hay muchísimos argentinos en Miami y como que estaba esa latente el programa, así que bueno, nos juntamos con los chicos de Bamidia y salió este excelente programa. Pero abajo, chiqui, ¿qué fue lo que más te gustó? ¿Qué es lo más atractivo que la gente va a poder ver? Y a ver, los chicos trajeron la idea y automáticamente nosotros dijimos, hay público para esto, porque el argentino va, o quiere vivir en Miami, o quiere ir a Miami de vacaciones, o quiere saber qué pasa en Miami, porque todo el mundo quiere estar en Miami. Así que me parece que va a ser un éxito. Y a vos, José, como productor, ¿cómo elegís las historias? Me imagino que hay tantos argentinos, todos peleando ahora por estar. ¿Cómo elegís como ojo productor las historias? No, a ver, la producción, Tucho acá hace la producción que quedó afuera, Tuchito por ahí. Elige Tucho, esa es la verdad, con Jochi eligen. Me van a volver loco, acabas de quemarlo, ahora van a escribir todos a Tucho. Todos van a Tucho. Pero bueno, las historias son gente que está remándola bien, gente que le va bien, gente emprendedora, empresario, gente que hace buenos negocios. Realmente, como dijo Jochi, ¿no? En Miami hay algo
que los argentinos lo están aprovechando bien y bueno, bienvenido. Y ustedes ya habían trabajado con Sofi Zámolo, ¿por qué la eligieron para Argentinos en Miami también mutuamente? Sofi, trabajamos con ella en Incorrectas, la verdad que es una profesional, es como vos, Lu, la verdad, con vos, bueno, muy contento de que estés en el programa. Nos has dado unas grandes soluciones en Miami, has resuelto las cosas muy bien, con calidad y todo, así que lujo, bien. Y está Melissa también, Melissa Zurita, que también... Y Claudia Tabertario, está Pina Armentano, es la verdad espectacular el elenco, hermoso. Coche, ¿estás lista para la nueva temporada, para los viajes, para todo? Súper listos, súper listos. Listo, bueno, quédense atentos a la pantalla de América, viernes a la medianoche, Argentinos en Miami. Hoy te invito a que aproveches el 2x1 en botellones de 12 y 20 litros de agua Sparkling para tu casa, oficina y empresa. Pero si aún no tenés agua Sparkling en tu casa, pedí tu botellón al 11-24-66-6666. Ahora también el agua en lata Sparkling con y sin gas. Y favorito de los modelos acá en Colombia. Mira. Ahí está. Aprovecha el 2x1 en botellones de 12 y 20 litros de agua Sparkling. Si todavía no tenés agua Sparkling en tu casa, pedí tu botellón al 11-2466-6666. Ahora también agua en lata Sparkling, con y sin gas. Chicas guapas en Guarmichela, edición número 20, el pre-opening, y lo vas a ver todo acá. El lugar es soñado, una noche increíble y estamos acá ni más ni menos con Belén. ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias por venir. Estamos siempre acompañando este evento de diseño, de un montón de cosas que siempre es un éxito. Sí, para mí es, bueno, edición número 20, como dijiste, es un placer para mí que se junte todo, ¿no? Emprendedores, arte, música en vivo, amigos. Bueno, este es el pre-opening, que lo hacemos siempre como una forma de agradecer a todos los que nos vienen acompañando hace tantos años. ¿Qué vamos a ver? ¿Cuántos stands? Mira, en este particularmente siempre lo hacemos, es un lugar que yo quiero mucho, lo hice en el 2016, es un proyecto de mi mejor amiga, así que feliz. No, va a haber como 70 marcas, después música en vivo, artistas, food trucks. Y queremos hablar de el look de Belu, un tremendo vestido, contanos un poquito. Bueno, el vestido es de Studio Mood, de Laura, que nada, yo voy a estar todo el fin de semana vestido por ella. El cardigan es un cardigan de alpaca, también de Birdie, que es una emprendedora que va a estar en Guarmichela, y las botas son de Tobal Shoes, y después tengo el collar, que es muy Guarmichela porque justo es una edición que tiene Despierta, Recorre y Coincide, es de Urban Concept. Buenísimo, esto va a ser un éxito y lo vamos a acompañar desde Chica Guapa. ¿Cómo estás, G? Ay, muy bien, estoy muy contenta de estar acá, de estar acompañando a Belu en este evento tan importante, y ya próximamente se viene Guarmichela, así que estamos todos felices. Todos felices, y vos siempre acompañando. Obvio, Belu es una gran amiga y bueno, ella está conmigo en mis momentos buenos, malos, y yo también, así que aparte es un evento que me encanta, que reúne un montón de talento, un montón de gente muy copada, así que feliz de estar acá. Muy diosa, ¿cómo elegiste el look para venir hoy? Ay, bueno, muchas gracias. No, una amiga mía me ayudó, ¿vale? Que ella es asesora de imagen y no, esto es algo mío, nada, muy tranqui. Y ya para Guarmichela tengo otras cositas armadas, que ahí sí que le ponemos como mucha onda al look, que es un evento tan lindo, estoy re contenta que ya próximamente llega. Diosa de Zulemita, cada día más diosa, no se puede creer. ¿Cómo estás? Bien, mi amor, bien. Gracias. Escúchame, ¿cómo elegiste el look? ¿En qué te inspiraste? En un clásico, viste que yo no soy muy... soy clásica, nada. Unas calzas y camisa, muy clásico. Bueno, y contanos un poquito, proyectos. Bueno, siempre ligado a lo que tiene que ver los autos. Los autos siempre. Ya hace 27 años que estoy con Toyota. Mi agencia de autos ahí enfrente a River. La verdad que feliz porque hago lo que me gusta y vivo en un mundo del automovilismo que a mí me encanta desde chica, ¿no? Algo que ya lo mamamos de familia. Bueno, estamos acá
acá con Milagros, un poco la dueña de casa. Es así, estoy recibiendo Guarmichela, feliz porque es un festival que amo. Soy muy fan de Guarmichela, soy amiga de Belu y la acompañé todos estos años, así que hoy recibir nuevamente a Guarmichela, porque ya sucedió en el 2016, es pura felicidad. Este lugar que es mágico, tienen que venir a conocerlos. El lugar es Remeros, acá en el Tigre, soñado. Sí, bueno, es un lugar mágico, obviamente. Bueno, yo soy creadora, así que bueno, ¿qué puedo decir? Pero la realidad que es un lugar que venimos pensando hace muchos años y hoy estamos en un momento de concreción. Así que bueno, todo este tipo de eventos también que le suman, suman gente nueva, cultura, arte, bueno, todo eso la verdad que también le aporta muchísimo a la marca, así que felices de poder compartirlo con Guarmichela. Bueno, felicitaciones, vengan a experimentar, este lugar es realmente mágico. Gracias, Mili. Gracias a vos. Bueno, acá estamos con una mega chica guapa. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Feliz de acompañar a Belén, como todos los años del primer año que empezó. Estamos por el 20 y siempre es un acierto. No, siempre la pasas bien. Siempre hay cosas nuevas. Ella es muy creativa y además tiene muy buena energía. ¿Y proyectos? ¿Qué tenemos para contar? Bueno, yo sigo con lo mío, que son mis marcas de accesorios. Bueno, trabajando en lo que me gusta, que la verdad que me apasiona, lo que es tema accesorios. Trabajar los metales, lo disfruto muchísimo. Y siempre conectada con la moda, que es tu pasión. Sí, exacto. Nací ahí, ¿no? todo eso nació en la moda. Bueno, y el look, contanos un poquito. Animal print, que siempre sí, es un... Sí, me encanta. Sí, canchero. No sabía qué ponerme, porque hace frío, ¿viste? Y bueno, elegí este look. Bueno, el evento fue increíble y lo viste todo en Chicas Guapas. Si buscas la mejor marca de moda femenina, no lo dudes, Nazaria Zapatos. Diseños y modelos únicos, variedad para todos los gustos, estilo y distinción. Comunicate ya mismo al 1153417393. Nazaria Zapatos ama a las chicas guapas. Mira, desde el backstage de Distrito Moda con todas las modelos. Bueno, y ahora sí, una nueva edición de Show Pink. ¿Cómo andás, Lu? Tanto gracias. Tiempo. Qué lindo verte. Me encanta porque Lu siempre que viene a Buenos Aires me viene a saludar, Siempre nos vemos, acá estamos con Yelena. Estamos de la estrella que tenemos en esta colección. ¿Viste? Un amor. Quería tener una modelo, me costó un montón encontrar una chica mona, porque es mamá. Porque es tu vuelta, me decís, vos hiciste lencería, abrí un poquito, no muestras tanto. ¡Wow! No, la verdad que, nada, Mar es un genio, me hizo sentir súper cómoda, me dijo, te juro, te vamos a cuidar, porque nada, hace un montón que no hacía ropa interior, qué sé yo, viste sí. Que, nada, uno como que se olvida un poco. Y hemos convencido hasta Elena Fortabat, que también está haciéndose fotos, una ciudad muy mona, ¿sí? Y bueno, y las chicas de siempre, así que contentísimo. Primer local exclusivo de la marca, lejos, en Luján, en Italia 990, así que las chicas de Luján que vayan, Italia 990, con la idea de tener otros. La verdad, hay de todo. A mí lo que me gusta es eso, que hay cosas muy sexys, como este body, que en realidad lo podés usar también para el día a día. Y hay algodón, hay pijamas, hay con, si te gusta liso, si te gusta con estampo. O sea, la verdad que hay de todo. Siempre esta vez hacemos pijamas, hacemos ropa de mujer y ahora también de hombres, ¿viste? Sí. O sea, hacemos Bluo, que es la marca nuestra oficial de hombres, y también tengo aquí una cápsulas con mi apellido, Arias, que también es de hombre, todo muy lindo. Así que bueno, si vas a usar ropa interior, sos hombre o mujer, tenés que usar Bluo, Arias y Show Pink. Ahora en la campaña de hombres también estamos incursionando con un chico que tiene entre 40 y 50 años, con un chico que tiene 19, con un chico que tiene 35. Todos somos lindos y eso queremos mostrar. Ese es el mensaje, nos quedamos mirando y pispeando la producción. ¿Podemos un poquito? Dale, ningún problema. Y qué lindo terminar la producción con Elena Fortabat. ¡Marcelo! Es mi modelo estrella. A esta altura de la vida, ¿lo puedes creer que todavía me elige Marcelo? O sea, somos amigos hace mucho tiempo, entonces aceptó. Pero la cuidamos un montón y la verdad es una bomba. Es una foto que yo no te puedo explicar. ¿Qué le dirías a las mujeres que están mirando y que por ahí tienen un poco de timidez de mostrarse por ahí? Mirá lo que es este conjunto que tenés puesto, por el amor de Dios. Divino. ¿Qué consejo le darías a mujeres inseguras? Nos ven.
que estén seguras, chicas. No pueden estar inseguras. Tienen que hacer gimnasia, comer sano, divertirse, reírse, salir. Como yo, ¿viste? Muy que bien. Hice de todo en la vida. Y si no quieren hacer gimnasia tampoco, pero también tienen que estar seguras. Uno tiene que estar, ser como es, así, natural. Me parece genial. Quédense ahí, lo siguen en las redes sociales, arroba Soaping. Soaping, es arroba Soaping Oficial, arroba Blue Oficial y arroba Arias Store Oficial. Agendado para todas las chicas guapas. Nos vemos. Bye bye. Pasan los años y sé que las manos de ellas son mágicas. Doctora Diana Churi, bienvenida, chicas guapas. Bienvenidos a ustedes y un placer compartir con esta chica que, miren, baja del avión. Sí. Sí, y viene directo para acá y yo amo eso realmente, ¿sí? ¿Sí? Así que bueno, un gusto. Porque hablamos de eso, ¿no? Que obviamente tu ojo clínico y distinto también no es que cualquier tratamiento es igual en cualquier lado. El profesional es muy importante y Diana, ¿vos son cuántos años ya? Eso es un poquito, ¿no? La experiencia, el trabajar todos los días, desde los 18 años que trabajo, todos los días de mi vida con mucho placer. ¿Cuál es la tendencia hoy que se usa? Cada vez más natural, cada vez, digo, el mejor trabajo es el que no se ve, el que no perdamos nunca nuestra belleza natural, nuestra esencia, que nadie nos diga qué te hiciste, por ejemplo. Y en base a esto que pensamos los profesionales, también la tecnología nos acompaña. Por ejemplo, el boom de los últimos años han sido los recuperadores celulares. Estos productos, que hay de tres tipos, el que ama la señora se llama Profhilo. Este producto milanés maravilloso, que es el producto que tiene mayor entrecruzamiento y 24 miligramos de ácido hialurónico, que no nos cambia la cara, simplemente genera más colágeno y genera puntos de anclaje. Culpra es otro producto maravilloso que se coloca de otra manera, pero que también hace lo suyo, el Radies, por ejemplo, y el Long Lasting. Estas son las tendencias, acompañado de tecnología. En particular, el HIFU Doblo, que es el que utilizo hace poquito tiempo, levantamos 60 grados centígrados. Realmente los resultados son efectivos en cuanto a una mejoría de un 50% mínimo. Si no trabajamos por un 50% de mejoría, realmente no vale la pena hacer absolutamente nada. Y ese día te vas a conducir un programa, por ejemplo, y no se nota absolutamente nada, pero tenés que esperar un tiempo. Yo entro a cualquiera de mis consultorios y les digo, esto es lo que vamos a poner. Abro la jeringa en la mano. Hay un sticker. Ese sticker va a la historia clínica, se lo lleva el paciente también. Porque mucha gente viene y me dice, no sé, el médico vino con una jeringuita, ¿de qué? No sabemos de qué. Lo mismo cuando utilizamos la toxina botulínica, el vencimiento, ¿de qué origen es? Es nuestro cuerpo, por favor, así que esto es muy importante. ¿Qué sentimos entonces cuando vemos esos resultados tan favorables a la gente que las ve felices, con confianza, se comen el mundo? Sí, en lo personal me da tanto placer, tanta satisfacción, tanta alegría. Los médicos trabajamos para el bien de los demás. Nosotros sentimos esto en el corazón y nos da, no te puedo explicar con palabras. Cada paciente, a medida que pasan los años, los vemos cada vez mejor, porque no es lo mismo no hacerse nada, así sea un peeling, chicas, es época de manchas, así sea una limpieza, un buen producto, un buen esquema de skincare, aunque sea simplemente eso, eso se nota. Tal cual. Un placer, esta gracias. Chica es un encanto, es un talento, chicas guapas, por favor. Un placer estar aquí. Y ella es una auténtica chica guapa, gracias Diana por recibirnos y por cuidarme hace tantos años. Un gusto, hasta la próxima. Y desde Colombia le damos la bienvenida a Galletitas Dismay, una empresa familiar con más de 30 años en el mercado, acompañando el crecimiento y aprendizaje de todas las edades y con una gran variedad para que puedas elegir. Nos encontrás en la web como dismay.com.ar. Galletitas Dismay, acompaña tu día. Mira. Galletitas Dismay es tu elección. No te quedes afuera y disfruta de la variedad que Dismay tiene para vos. Vainilla, crackers, limón, coco y más. Visita nuestra web dismay.com.ar. Galletitas Dismay. Acompaña tu día.
Muchas gracias por acompañarnos en otro gran programa de Chicas Guapas. La semana que viene, esto que viene atrás son las pasadas de Custo Barcelona. La verdad que es increíble esta colección que estamos viendo en Distrito Moda, porque la moda puede ser también federal y Chicas Guapas te va a acompañar para que vos vivas esta propuesta desde esta pantalla. Viajamos con Rockstrand a Cali, Colombia, y te vamos a mostrar de todo. Eventos con Vogue, con revista Hola, con diseñadores exclusivos. Se viene de todo la semana que viene por acá, por Chicas Guapas.